es una de las enfermedades infecciosas de más fácil contagio en el mundo. Se trata de la tuberculosis, enfermedad que ha logrado mutar para convertirse en algunos casos en fármaco resistente, es decir, que un medicamento normal para esta enfermedad no la controla y mucho menos la cura. La resistencia primaria, que le llamamos, que es la persona que nunca ha recibido tratamiento, lo contagian con una cepa ya resistente, debe andar alrededor de 3%. La respuesta exacta se las vamos a dar probablemente en unos 6 meses. Estamos haciendo un estudio en este momento para determinar esa tasa. Los enfermos que han tomado medicamento y no ha sido directamente observado pueden tener tasas hasta de 50% de resistencia. Ese es el factor de riesgo más importante: tratamiento mal supervisado, abandono del tratamiento por parte del paciente. A nivel federal se ha emitido una alerta para las secretarías de salud de los estados, ya que se ha detectado que cada vez es mayor el número de personas infectadas con tuberculosis resistente a los medicamentos especializados. Uno de los factores de riesgo más importante para el desarrollo de resistencia es el abandono o toma irregular del medicamento. Entonces, todos estos enfermos en Baja California tienen un promotor que los visita a diario, 2 veces al día, para cerciorarse de que tomen el medicamento. El tratamiento es largo y costoso, a diferencia del tratamiento de la tuberculosis sensible, que dura 6 meses y puede costar 700, 800 pesos en total. El tratamiento de la tuberculosis resistente puede costar hasta $2,000 al mes. Tijuana es el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de casos. Dicen las autoridades de salud que la razón es porque aquí se buscan a estos pacientes para que sigan su tratamiento de manera personal, al grado de llevarle los medicamentos 2 veces al día para que lo tomen. Está comprobado a nivel internacional que una estrategia efectiva es el tratamiento estrictamente supervisado. Lo manejan en África, en Estados Unidos, en todos lados y en México. Por norma, nosotros debemos a todo paciente tuberculoso detectado que el paciente se debe tomar el medicamento delante de un prestador de servicio, delante del médico, que vea que se tomó las pastillas, delante de la enfermera o delante de un promotor. Uno de los factores determinantes para que se tenga un mayor número de casos en las fronteras como Tijuana es el fenómeno migratorio. Somos área endémica, por eso es que es la importancia. Y además, por el flujo de pacientes, o sea, sí recibimos muchos pacientes de otros estados como Tabasco, Tamaulipas, por allá, o más bien al sur, que migran y aquí abandonan los tratamientos. Es por eso que tenemos tanta resistencia a las drogas que atacan o que finalmente combaten la tuberculosis. Ese es el motivo. Aquí ya se tiene casi lista una clínica especializada para la atención de esta enfermedad. Se trata del centro médico más moderno del noroeste del país. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.